La meta eran 11.500 kilos de frijol y se lograron vender 11.618 kilos en 6 diferentes puntos en San José, en la segunda feria organizada por el Consejo Nacional de Producción. Estuvieron productores de Asopro Veracruz, Asopro Hinchona de Changuina de Buenos Aires, Asopro El Águila, Asopro Concepción de Pilas y Seproma El Progreso. El público adquirió el frijol rojo y negro en bolsas de 900 gramos a 1.000 colones cada una, frijol que ha sido producido por esas 5 organizaciones que agrupan a 1.037 personas. Se realizó la segunda feria del frijol nacional, se lograron vender 11.618 kilos de frijol, inicialmente se habían proyectado 11.500, se logró un porcentaje considerable más de producto que se vendió. Quiero agradecer a las instituciones que nos apoyaron con personal, con espacio físico, con recursos, al personal del MAC, personal de LICE, de LINS, del INDER, de la Caja, del Banco Central y otras instituciones que nos apoyaron. También quiero agradecer a todos aquellos que se acercaron a comprar producto fresco, producto frijol nacional, 100% de nuestros productores nacionales. Los productores se mostraron muy agradecidos con la población. Sí, hay un gracias y hay que agradecer de gran manera a nuestros compradores de nuestros productos porque hoy nos han apoyado en gran manera y eso es lo que queremos, que el consumidor pues apoya, en ese caso al productor nacional, que tanto lo necesitamos, ¿verdad? Darle las gracias al CNP por la colaboración de organizar esta feria del frijol. Nos ha ido muy bien hoy. Igual invitar a la gente que venga aquí y nos compre el frijolito. Y agradecerles de antemano al CNP por la ayuda y colaboración. Son frijolitos 100% costarricenses y de un grupo de campesinos de del sector de Pérez de León, de Tibayo. 100% nacional, 100% costarricense. Muy agradecidos en esta feria. Muy agradecidos con el CNP también, con la ayuda que nos ha brindado, porque eso nos llega a favorecer mucho a la organización. La primera feria que se hizo en San José fue para apoyar a los productores del asentamiento Sansi en Cotobruz, donde se lograron comercializar 3.000 kilos de frijol.